Yo soy María Teresa Negreiros, soy brasileña, vivo en Colombia hace muchos años. Nací en Maués, en el Amazonas. Yo estudié en Río. Estudié Bellas Artes en Río y me casé en Río con un caleño graduado de arquitectura, no mismo año que yo. Nos casamos en Río y vinimos a Colombia. Y tuve la suerte de que encontré un país amable, un país con el cual yo me identifiqué y un pueblo muy, muy parecido al brasileño. Mi primera exposición fue en el año de 1961 y se llamó Alas de Mariposa y Magia en la Montaña. Como yo venía de Brasil, un país con una geografía muy plana, nosotros no tenemos las cordilleras de ustedes, entonces los Andes me impresionaron mucho. Me pareció una cosa fantástica, esas montañas gigantes que yo nunca había visto, y de ahí comenzó la serie, después de Alas de Mariposa, Magia en la Montaña, que fue el primer impacto que me dio Colombia para tener una base para pintar algo de aquí. Nosotros teníamos una finca cerca de Florida y Pradera, y allá instalaba yo mi taller y pintaba mucho en la finca, y por casualidad habíamos sembrado, es una área con girasoles. Entonces eso fue fantástico, porque los girasoles florecieron al mismo tiempo. Y a mí me emocionó inmensamente todos los girasoles y comencé a sembrar, a pintar girasoles, abstractos, claro. Yo tengo una obra de 1962 que es un premio en el 14º Salón Nacional de Artistas, y es un premio, y esa obra hoy en día pertenece al Museo de Arte Moderno de Bogotá. En el año 63 fuimos a San Agustín, una cosa realmente fabulosa que todo el mundo debería conocer. Y me impresionó mucho el Lavapata, ¿no? Cuando prendió el agua que va brotando de las piedras, esas figuras como pareciera que fueran prehistóricas, de lagartos y cosas. Entonces yo saqué varias fotos de arriba, ¿no? Y yo ya tenía una filosofía del Génesis, que era como mis viajes al Amazonas. Génesis fue en el año de 1963 y el Génesis comenzó en blanco, porque para mí la nada debería ser blanca. Y comencé con líneas, una línea nerviosa sobre una superficie muy blanca y un poco pues enlacada, era brillante, ¿no? Y lentamente yo fui usando materiales más fuertes, fui usando pastas más fuertes, resinas, piedras, arenas,
polvo de mármol, yo usaba mucho, y también compré mucha pintura de afresco. De 1964 y 1965 fueron años intensos de investigación. Entonces me comenzó a instruirme cómo debería usar el Indralit, que entonces era un material muy nuevo y es como un caucho líquido. Y yo fue cuando comencé a proyectar una pequeña serie y dos grandes cuadros, Batalla de Hombres y de Hierro. Inclusive, la otra batalla que pertenece al Museo La Tertulia es un premio panamericano que yo, Soto sacó el primer premio y yo saqué el segundo con Batalla de Hombres y de Hierro. Entonces, en esa época, yo usé mucho la arena, usé aserrín con la pintura. Había que trabajar muy rápido y con mucha fuerza. No se usaba pincel, sino espátulas, una espátula anchota de pedrero. Y esas argollas yo tuve que revestir con ese material de hierro y después, por atrás, lo taladramos por delante y por atrás lo atornillamos, ¿no? Entonces, eso me dio mucha maleabilidad para usar los materiales, ¿no? Y ya aquí hay otro pequeñito que es un estudio sobre el hierro y las argollas de hierro que fueron estudiados para proyectar una sombra, ¿no? Les conté de esos dos años intensos de investigación que fue la serie de los muñecos de trapo que vimos las solteronas y después la serie de las batallas de hombre y de hierro. Hasta las catedrales de Quito. Fue la primera vez que yo tuve un encuentro directo con el barroco español, porque yo conocía el barroco portugués, pero no conocía el barroco español, principalmente en las obras de Caspicara. Y pues Los Ángeles coloniales me hicieron recordar de mi infancia cuando iba a la misa todos los días porque era interna, que siempre había un ángel cachetón, otro con la cara torcida y me daba risa. Entonces ese recuerdo ya solidificado con la experiencia de lo que yo quería de una nueva figuración. Entonces comencé lo que fue la gran serie que yo llamé de ángeles. Lo llamé ángeles por ironía, porque en la realidad más una sátira que religiosidad. Pero a pesar de la sátira, diría yo, yo conservé el rojo colonial de las catedrales de Quito. Los altares plateados que me impresionaron profundamente, los altares de plata. Y ese cuadro, por ejemplo, se llama Ángeles Caídos, ¿no?
Entonces, ese ángel es puro muñeco de trapo volando. Y ese otro, aquí están las vestes talares de los ángeles, una cruz indicando pues, la religiosidad. Ese ángel que el pelo vuela como un torero. Me volvió a parar, a hacer una investigación en el soporte. Entonces comencé primero a hacer, a dar forma en el soporte con madera. Y yo tengo una obra que es muy importante y que no la vendo, es mía, es Rompiendo un Espacio. Es la primera obra que yo hago con forma en el soporte. En el principio, como les hablé anteriormente, intenté dar forma al lienzo entiesado, con muy, muy malo resultado. Entonces, esa obra fue hecha en madera, en puro cedro, y son dos manos de adentro hacia afuera, rompiendo un espacio, en búsqueda de un espacio. En esa época nosotros, que cuando hablo nosotros, de mi familia, mi esposa y mis hijos, que eran pequeños, pasamos unas vacaciones en Silvia. Entonces me llamó mucho la atención los colores de los indios de Silvia. Entonces comencé a usar este azul con un rosado un poco fucsia, ¿no? Después de esa obra en madera, entonces yo me lancé a la fibra de vidrio. Pero en esa época la fibra de vidrio solo había en Cali había una fábrica que trabajaba para barcos, ¿no? Forraba todos los barcos de madera con fibra de vidrio. Entonces fui a fundir, esas son dos obras muy grandes que se llaman Mujer en una escalera rodante. Es un ser humano muy, en un horizonte muy bajo, con unos senos muy voluptuosos, un ventre voluptuoso, emitido en una forma que diera la sensación de un triturador. Yo no sé por qué en esa época yo vivía con la cosa de que el ser humano estaba siempre metido en un triturador y que entraba en ese triturador de todo, pues vamos a decir, rebosante, todo sensual y salía adelante plano, pues hecho chéchere, ¿no? Sí, eso fue curioso. Y esa obra también fue premiada y la tengo conmigo.
Entonces fui cada vez haciendo obras más, más y más, pues y materiales más nuevos. Fue cuando nuevamente don Jorge Klesta me mostró, él acababa de llegar de Alemania, el acrílico, el material es el acrílico, y era un material sumamente nuevo. Uno cogía el acrílico y pensaba que estaba cogiendo vidrio, y miedo de que quebrara, ¿no? Hasta que uno va aprendiendo a utilizarlo, ¿no? Entonces yo hice una obra con acrílico soplado, engastado en madera, con cuatro manos así que brotan de adentro hacia afuera, que se llama con los puños cerrados, y también con los colores de los niños bombeados, azul profundo y rosado, un rosado fuerte. Entonces comencé a estudiar, a investigar con la lupa unos daguerrotipos de la familia de los Patiños, de la familia de papá de mi esposo, de 1800 y, bueno, y pico, no sé cuál es el pico, pero de 1800. Entonces yo hice una obra que se llama Recuerdo de un antepasado Catalina, que había sido una abuela de mi marido y bisabuela de Germán y de mis hijos, ¿no? Pero cuando yo, entonces ya trabajé sobre acrílico, entonces era pintado todavía por la parte de atrás para dar la sensación casi de fotografía, ¿no? Y engastado en madera, y atrás ahí ya conocía el acero espejo. Yo estaba en ese momento muy, muy interesada por el espacio físico que vamos a decir, que la vida o la circunstancia nos concedía. Entonces, unos tenían grandes espacios, otros no tenían derecho sino a un espacio cúbico, ¿no? Entonces, construí una obra que se llama Metro Cúbico para un Hombre. Pero al mismo tiempo que yo estaba buscando los espacios físicos, yo decía, bueno, eso es muy curioso que tres espacios se conyuguen. El hombre buscando el espacio del universo, los políticos buscando su espacio político, y ese hombre cotidiano buscando su espacio físico, aquel pequeño espacio que nos fue concedido, ¿no? Entonces, esa obra es muy importante porque son cuatro bocas, pero ahí ya estoy trabajando con acero, con luz, ahí tiene lentes, y es una escultura, un cubo, tiene una base y tiene movimiento para que el público pudiera hacer su propia proposición. Es decir, un diente podría escurrir por el acero hasta formar una selva de dientes, ¿no? Después yo quería una risa, quería una boca riéndose, pero al punto de ser casi que un riso histérico a un grito, ¿eh? Pues al encontrar la risa que yo buscaba, entonces nos reunimos Mario Ponce, la amiga de mi hija y yo, en un ateliercito de Mario Ponce. Entonces comenzamos los dos, parecíamos tres locos, contando chistes verdes
para la niña. Entonces ella, pues, muerta de la risa, y cuando ya estaba, en un momento que estaba riéndose como loca, fueron las mejores tomas. Y yo hice un pliegue de las cabezas, ¿no? Y era esa cinta, esa obra llama así Misterio de una carcajada. Ya con esa experiencia comencé a construir los ojos. Entonces los ojos son placas de acrílico y un ojo en alto contraste con la película limpia envolta y lentes de espejo atrás, con una carga de nitrato de plata bastante fuerte para que hubiera no solo reflejar la imagen, sino que reflejara luz. Fue un trabajo apasionante porque los ojos, yo partí del principio que lo único que me interesaba era el eje de una obra. Llamé a esa gran serie que había sido proyectada para hacer una gran serie de multitud, con el principio de que cada uno de nosotros llevamos el nuestro eje. Ese eje es la obra. La forma exterior puede ser igual, porque todos nosotros tenemos cabeza, pierna, brazo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros es un módulo, que puede ser circular, que puede ser cuadrado, que puede ser inclusive un móvil, ¿no? Yo continué la investigación de los ojos y estaba en pleno, yo digo que estaba en pleno furor de investigación en los años 73, 74, cuando de repente mi padre llama del Amazonas y dice que me va a mandar el pasaje porque él quiere todos sus hijos reunidos en Río, porque lo van a operar de un cáncer, ¿no? Bueno, por la primera vez yo sentí mi mundo temblar. En enero de 79, mi marido fue con mis hijos y definitivamente a traerme, porque nosotros decimos que la manigua nos atrae y no podemos salir de la manigua, ¿no? Entonces llegué yo a Colombia, pasé por Bogotá y Adalberto Mendel, que era mi representante, me dijo: María Teresa, tú tienes una exposición en diciembre. Yo dije: Mendel, yo no creo en nada, mi mundo se derrumbó y yo tengo que construirlo de nuevo. Entonces llegué a Cali, me encerré en mi taller. En esa época, estoy hablando del año 79, nadie hablaba, pintaba la naturaleza como ahora, que se volvió casi que una moda. Yo fui nadando contra la corriente. Y para mí el Amazonas no es paisaje, es un gran concierto. Es un concierto monumental, lleno de facetas, tan parecida al ser humano. Volví al lienzo y al óleo sobre lienzo, la manera más antigua y más que no era perecedera. Yo quisiera que lo que yo tenía que decir fuera dicho en los materiales más nobles. Y comencé a pintar la serie amazónica. La serie amazónica no he dejado de pintar porque no he acabado de decir lo que yo quiero. Entonces, el Amazonas para mí ha sido
No sé si para los demás sea considerada la serie más importante, para mí lo es. Y pienso sinceramente, ya he dicho en otras entrevistas, que cuando yo me vaya, me gustaría que mis cenizas volvieran al Amazonas.